Hola, hola, bienvenidos un día más. Hoy vamos a hablar sobre multiplacers, ¿vale? Eh, esto no va a ser un cómo usar el multiplacer. No, os voy a explicar el proceso que seguí yo para aprender a usar un multiplacer, los tipos de multiplacers que hay y cómo me han funcionado. Y os voy a enseñar un poquito cómo trabajo, tanto en redondos como en cuadrados. Estaba esperando a ver si tenía algún lienzo de color block. Que tuviese colores y no tanto blanco y negro. Y al final los dos que tengo, el de Squares es en negros y el otro también es en negros. De hecho, lo habéis visto hace poco, ¿vale? Entonces, estos son mis bolis. Eh, está el plan un poco cerrado para que luego podamos hacer un zoom, ¿vale? Estos son mis bolis con los multiplacers. Ahora mismo yo tengo tres bolis rosas normales y corrientes, ¿vale? Bueno, en este caso es transparente, pero bueno. Que es el boli clásico con tres squeezes, En lo de los tres squeezes es un truco de Len, de Len Between Diamonds. Eh, yo siempre ponía dos, pero bueno, que sepáis que si usáis los bolis largos, rosas, entran tres. Luego tengo un alineador, pero bueno, del alineador ya hablaremos. Por un lado tengo los multis de metal, y como veis, tengo varias medidas. Tengo los multis de metal y luego tengo multis de plástico, ¿vale? Que pues tenemos hasta el de 15. Tenemos multis desde 2 hasta 15, fijo. O sea, hay de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Luego está la ruedita. La ruedita no la he probado, así que nos olvidamos de ella. Entonces, voy a apartar un poco esto. Un poco. Tengo que tener cuidado porque el lienzo de abajo es de cinta de doble cara, ¿vale? Entonces, multis. Tengo aquí multis de kits, multis que llegan en los kits, todos en general. Los de metal ya sabéis que van aparte. Pero bueno, entonces, estos son los multis que nos pueden llegar en los kits. Aquí tengo todos los que son de tres, ¿vale? En el sentido de tres de plástico medio transparente. Estos multis se caracterizan porque tienen las paredes muy gorditas. Este está usado, como podéis ver, está un poco dañado y tiene restos de cera. Que la estoy viendo ahí. Eh, este lo que tiene es que tiene las paredes muy gorditas. Entonces, no coloca muy bien los diamantes. Pero pasa no solo con este: los transparentes y los que tienen este plástico semi-opaco, semi pero que no llega a ser blanco. Mirad los bordes, los bordes son muy gorditos. Ahora vamos a compararlos con los blancos. ¿Vale? Este es el multi blanco. ¿Veis la pared? La pared es muy fina. Comparemos esa pared con esta. Mirad lo que ocupa el multi, ¿veis? Entonces, estos multis que tienen las paredes más gorditas son más difíciles de utilizar porque hay más posibilidades de que no nos queden los diamantes donde queremos y que nos quede esa marca de haber colocado un multi. Mi recomendación es, para empezar a usar el multi, yo empecé usando los blancos y descubrí que eran los que mejor me funcionaban. Aquí tengo todos los blancos, que como no tengo tantos, tengo aquí todas las medidas que tengo. ¿Vale? Vamos a sacarlas. Entonces, pues tengo aquí medidas variadas. Tengo la medida de, este es el de 3, que habitualmente tienen aquí un numerito puesto. No sé si se verá, ¿vale? Pero yo hay un 3. Este es el de 4, que lo mismo tiene ahí un 4. A ver, no sé si se verá, pero bueno, ahí hay un 4 puesto. Yo creo que sí se ha visto. 4. Este es el de 10. Este es de 4. Este es de 14. Tenemos el de 9. Este es de 5, ¿vale? Como veis, tenemos medidas de todos los tipos, todos los tamaños que nos podemos imaginar. Eh, si tenéis la posibilidad de que os ha llegado multis blancos de estos, eh, para aprender lo mejor es coger estos. O yo creo que son lo, los mejores, vale, son los que a mí mejor me funcionan, los blanquitos. Aparte de los de metal, los de metal eh, también tienen unas paredes bastante finitas. ¿Vale? este tiene la cera relativamente recién puesta, vale, entonces está un poco para afuera, pero bueno, como veis también tiene la pared bastante bastante finita, ahí veis la cera y la pared, vale, la pared y la cera y es muy finita, entonces los coloca bastante bien. Entonces, si yo me pusiese a aprender ahora a usar el multi otra vez, estos los descartaría directamente, los que son transparentes o blancos o, perdón, transparentes o yo estos los descartaría. Y me pondría con los multis blancos, que como veis tengo en uso, ¿vale? Este es el de 15 y este es el de... Yo creo que es el de 10, es el de 10, ¿vale? Entonces estos dos son los que yo utilizo. Aparte de los de metal, que los tengo aquí puestos porque los estoy probando, ¿vale? Este es el de 6, aquí tengo el de 3 y este es el de 9, ¿vale? 3, 6 y 9. Estos son los que tengo ahora mismo puestos en uso para probarlos también aparte de los grandes, multi blanco, lo primero que yo recomendaría sería coger un lienzo que no nos importe el resultado, yo lo que hice fue coger un lienzo de pikachu y ese lienzo de pikachu tenía mucho color blog y fue con el que aprendí a hacer el multi, ¿por qué? porque yo cogí y con ese lienzo como no tenía nada grave, no tenía nada que hacer importante con él, eh, lo dediqué solo para aprender al multi y no os voy a mentir, quedó muy mal, muy mal. Pero bueno, aquí tengo este que me ha llegado recientemente. Si, no, si os acordáis, ¿vale? Me ha llegado recientemente y bueno, voy a ponerme por esta parte. Eh, y bueno, yo lo que he hecho ha sido prepararlo y tal, y todavía no lo había empezado. Y no lo voy a empezar a empezar, sino que voy a hacer un poco de multi para que veáis cómo lo haría yo. ¿Cómo empecé yo? Lo primero y más importante es una bandeja que sea amplia, ¿vale? No, no tiene por qué ser una bandeja personalizada, ya sabemos que están las bandejas azules, que son como así, que también nos sirven. Entonces, lo importante es que se alineen bien y que queden eh, líneas largas, ¿vale? Entonces, alineé la bandeja a, para prender, ¿vale? Yo alineé la bandeja y dejé los diamantes pues, medianamente bien colocados. Si empezamos a aprender, vamos a usar un multi pequeño. Espero que todos tengan cera, por favor. Empezaría usando un multi pequeño porque. Bueno, pues no tiene cera. Porque. Porque un multi pequeño es lo que me va a hacer que todo quede bien, ¿vale? Que para aprender es más sencillo. Pero bueno, entonces, lo primero yo colocaría. Colocaba. Más que colocaría. Unos cuantos diamantes con single placer para crearme una pequeña guía. Entonces me molestaba en colocar los primeros diamantes bien. Me molestaba en colocar eso, los primeros diamantes bien. Y ahora que yo tengo esto, con el multi, tú puedes coger tres o puedes coger dos. No tienes por qué coger los tres que te piden. Entonces no tiene cera. Ay, qué desesperante. Pues no tengo aquí cera. Voy a coger el otro, aunque sea más grande, ¿vale? No tienes. Si este es de seis, no tienes por qué coger seis. Entonces, yo por ejemplo, si coges tres, tú tienes aquí tres, te colocas en los que ya has colocado y lo colo y lo pones. Y así, pues ya tienes colocados los primeros. Te guías por esos y pones los siguientes, ¿vale? No sé si se ve, si se estará entendiendo. Voy a cambiaros un pelín el plano, ¿vale? Un segundo. Vamos a hacer un vaivén. Vamos a adelantar un poquito más para estar un poco más cerca. ¿Vale? ¿Veis ahí bien? Yo creo que ahí se ve bien, ¿vale? Entonces, bandeja. Cojo tres, ¿vale? ¿Veis que tengo tres sin poner? Coloco los tres anteriores y me pongo. ¿Vale? ¿Ahí se ve? Sí. Vale. Luego, otra opción es que yo cojo todos y me oriento por los que ya tengo colocados, ¿vale? Entonces coloco uno donde debería ir recto con el anterior y hacia arriba. Yo siempre tiendo a hacer el, el multiplacer en vertical, ¿vale? Es decir, si yo estoy, si yo estoy colocada como estoy colocada ahora mismo, esto sería mi línea vertical y esto sería mi horizontal. Si yo lo coloco en horizontal para mí es más difícil colocarlos rectos y bien. Entonces, simplemente colocaría en, en vertical. ¿Por qué? Porque en vertical yo coloco el primero y del primero arrastro hacia arriba, ¿vale? Entonces, habéis visto que esta línea de todas las maneras la he puesto torcida. Voy a poner el diamante que me falta aquí, ¿vale? Yo he puesto esa línea torcida. Entonces, ahora, con el multi, ¿vale? Cojo la siguiente línea y ya empujo a la anterior para que se recoloque donde debe, ¿vale? ¿Qué pasa? Como veis, no ha quedado. Espero que se vea bien, ¿vale? No ha quedado perfectamente recta. Para eso tenemos el alineador. Que para la hora de aprender, pues nada, simplemente pasamos el alineador. Lo más común es pasarlo así, como si fuese una tarjeta de crédito, ¿vale? Y, y ya se pondrían más rectitos. ¿Quiere decir eso que sea necesario usar alineador? No, de hecho no tiendo a usarlo. Lo he estado probando ahora y lo he estado utilizando para poder enseñároslo, ¿vale? Entonces, simplemente nos guiamos por los que ya tenemos colocados. No es. No todo es eh, simplemente hacer y ya está, y hacer, hacer, hacer. No, sino que nos guiamos por los que ya tenemos colocados. O sea, por ejemplo, vuelvo a coger los seis, ¿vale? Pongo el primero y la alineo. Y pongo bien el primero. Y ya camino. Para poner los siguientes, ¿vale? Voy a cambiar de multi a uno más grande. Este era de 6. Voy a coger ahora el de 10, ¿vale? Entonces, cojo. Cojo los diamantes que necesito. Por favor, tencera. Vale. Coloco el primero que quiero colocar recto. Lo coloco bien, me aseguro que está bien. Y camino con el multi. ¿Vale? Pongo... Coloco, me aseguro que está bien el, el primero y camino con el multi. Si el primero está bien, es el que va a indicar que los demás lo estén, ¿vale? ¿Veis? Yo creo que se ha visto. Es que el negro es difícil para enseñar, lo siento, espero que se esté entendiendo, ¿vale? Este sería el de 10. Me va a pasar al de 15, que espero que tenga cera y si no me levanto a por ella, ¿vale? Cojo con el multi. No, no tiene cera, pero bueno, le faltan tres, son 12. Coloco el primero. Camino con el multi y con el 15 sí que hay que tener un poco más de, de cuidado, ¿vale? Entonces voy a volver a hacerlo. Esta vez sí tengo los 15. Coloco. Camino. Y el último es el que siempre se me queda un poquito movido y de hecho justo casi era la B. Casi cojo la B que está aquí abajo y que no era el color que debía. Entonces... Con el de 15 es verdad que se avanza muy rápido. El problema es que la cera no le dura tanto como, como a los demás. Eh, aquí tenemos 15, ¿vale? Coloco el primero y coloco los demás, ¿vale? ¿Veis? Y este se me ha quedado un poco movido. Es que tengo el lienzo en a tomar vientos, ¿vale? Para poder haceros el plano más cerradico. Pero bueno, como veis quedan medianamente bien, vale, no quedan perfectísimos como si los colocásemos uno a uno. Entonces yo ahora cogería, cogemos el, sí, el alineador y colocamos. Colocamos en caso de que estén descolocados, vale. Eh, ya os digo que todo esto es práctica y es verdad que como mejor estén cortados los diamantes y mejor encajen, mejor te va a quedar en tema de redondos. Redondos es más complicado, yo creo, para el multi. A mi parecer. Recordemos que es una opinión personal. Pero bueno, así es como yo utilizaba o utilizaría el multi. Llevando siempre la misma orientación. Es decir, a mí me gusta hacerlo todo en vertical porque para mí es más sencillo. Eh, siempre hay una, una dirección en la que encajan mejor los diamantes. No sé si de eso os habréis dado cuenta. De que hay una dirección en la que los diamantes encajan mejor que la otra. ¿Vale? Entonces... Eh... Lo mejor de un lienzo es identificar en qué dirección va mejor, colocarlo de esa postura y hacer siempre una dirección, o horizontal o vertical, ¿vale? Esto sería con diamante redondo. Ahora voy a ponerme con el diamante cuadrado, ¿vale? Con diamante cuadrado tengo aquí un cuadro de Joacán, es la, la F, ¿vale? Voy a abrir aquí arriba. tengo que quitarle todo este sobrante. Es que mirad, es más de un dedo de sobrante. Pero bueno, para que me entendáis, voy a hacerle una sección grande, no porque yo vaya a hacer una sección grande, sino porque quiero guardar el papel en forma de sección grande. Entonces le voy a hacer una doblez en el medio, ¿vale? Quiero guardar quiero guardar el papel en grande, en mitad del lienzo, ¿vale? Entonces, aquí este no lo tengo preparado, así que lo voy a coger de la bolsa lo mismo, hecho diamantes en la bandeja bastante cantidad, no muchísimos, pero sí suficientes para que haya muchos alineados. vale, un segundo. agito la bandeja. vale, mira. así lo tengo entonces. con single placer yo colocaría los primeros diamantes. vale. Entonces, yo coloco, eh, me gusta hacer por lo menos una primera fila de 5 por 5, ¿vale? Tampoco tiene cera este boli. Es que llevo. Ayer diamanteé un montón. Eh, cosas pequeñas, pero diamanteé un montón. Y tengo. Y diamanteé cosas de diamante... diamantes especiales, diamantes cristal, que suelen venir muy polvorientos. Entonces, están las ceras un poco sucias. La verdad. Entonces, ahora que tengo los cinco, yo cogería mi multi, ¿vale? Y lo, los diamantes cuadrados tienden a encajar muy bien. Entonces, coloco y sigo, ¿vale? Igual el primero con los anteriores, es decir, en tema de cuadrados, lo que yo hago es alinear uno, que es el primero de todos, y luego ya coloco los, los siguientes. Y si veis, espero que se note, quedan todos a la par. A ver, ¿se ve? Es que el negro se ve muy mal, es lo que me refiero, que el negro no es tan fácil. Ese era el de 6. Cojo el de 10. Vale, el de 10. Lo mismo, pongo el primero, aseguro que el primero está bien y ya continúo. ¿Veis? Veis que no tapa ni el lado, no tapa, ni el símbolo de al lado, ni el símbolo del otro lado, ni el símbolo de abajo. ¿Vale? Seguimos aumentando. Cojo el de 15. ¿Vale? Entonces, coloco el primer diamante asegurándome que está alineado y camino con el multi y así estaría. ¿Veis que quedan todos bien alineaditos? Pues así es como iría avanzándolo todo. Alineando el primero y ya camino con los demás. Alineo el primero, camino con los demás. Es indiferente que lo alineéis desde el primero de arriba del todo o desde el primero de arriba, de abajo, de abajo del todo, ¿vale? Por ejemplo, alineo el de abajo y camino hacia arriba. ¿Veis que queda bien? Veis que no, so no sobresale ni por arriba ni por el lado ni por abajo es decir no me está tapando ningún símbolo pues así es como yo he aprendido a usar el multi y como lo uso actualmente vale alineo bien y lo he puesto un pelín para abajo este de arriba lo he puesto un pelín para abajo pero los demás se han quedado bien vale en diamante redondo a mí me parece más complicado usar el multi porque es verdad que los diamantes redondos sí que tienen esos agujeritos, esos huequitos entre ellos que te imposibilitan a veces colocarlo perfecto, ¿vale? Entonces, si yo ahora viese que tengo una zona descolocada cuando acabo la sección, simplemente iría con el, con la, el alineador y le podría dar. Ya os digo que nunca lo hago. No me preocupa tanto la colocación perfecta de los diamantes. Ya veis que no quedan nada mal con el tema del multi. Y hemos estado usando un multi de 15, ¿vale? Mirad. Aquí veis, yo creo que la alineación, como quedan. Y esto es realmente como, pues como yo uso el multi. De hecho, ahora me han entrado ganas de trabajar en este lienzo. Mm, igual debería empezarlo. De igual debería. Es que no tengo dónde prepararlo. Este lienzo, además, es un regalo. Casa que todavía no me he puesto con él. Bueno, es un regalo para casa, pero. Pero todavía no me había puesto con él. Porque he estado con otros proyectos y se ha quedado un poco en el olvido. Es un lienzo de Joacán, como podéis ver. Bueno, ahora el multi de. El multi de 15 es que ya os digo que la cera del multi de 15 vuela. Se gasta súper rápido. Ahora bien. Yo os estoy hablando del tema de los multis, de cómo yo los uso y de cómo les saco partido. La cosa es, ¿es necesario usar el multiplacer para hacer unión? No, no es necesario. No es, eh, no es la mejor colocación con el multi, jamás lo va a ser porque siempre vas a ser mucho más precisa si vas, o preciso, si vas con un, un diamante en diamante, o sea, con un single placer. ¿Quiere decir eso que es menos válido usar el multi? No, simplemente... Tenemos que basarnos en lo que nosotros queremos hacer, el tiempo que tenemos y cómo de rápido queremos avanzar en un lienzo. Yo uso el multi porque personalmente no me gusta nada el bloque, los bloques de color. A mí me gusta hacer confeti. Y no sé qué me apaño para comprar un 90% de mis lienzos con color block a tuttiplen. Entonces, utilizo el multi porque me gusta usar el multi para quitarme en medio esos bloques de color rápido. Y disfrutar de las zonas de confetti. ¿Vale? Bueno, como veis sigo avanzando con el tema del multi. Y... Y aún me queda mucho por aprender, ¿eh? Aún me queda muchísimo por aprender. Y... Y así aprendí realmente. O sea, aprendí como, lo, como os lo he enseñado yo ahora. Y con, con un lienzo. O sea, es que cogí un lienzo. Y dediqué ese lienzo entero a aprender. Entonces es un lienzo que... Bah, los he cogido fatal. Eh, es un lienzo que no ha quedado bien. Porque es verdad que el resultado no ha quedado bien. Pero yo lo usé para aprender el multi. Entonces, no ha quedado bien. Pero para lo que lo quise usar, quedó genial. Porque ahí es verdad que no me quedaron los diamantes rectos. Me he quedado todo un poquito mal. Quedaron rayas, no quedaba nada bien, nada alineado. ¿Quiere decir eso que no es un buen lienzo? No, el lienzo está bien, fui yo. Pero bueno, que ahora he colocado aquí uno mal. A ver, así, empujo un poquito. Coloco bien donde debería ir y ya se recoloca el anterior, ¿vale? El que estaba mal colocado se recoloca. Entonces... Hay otras formas en las que yo trabajo con el multi, ¿vale? Ahora me estáis, viendo, me estáis viendo que estoy trabajando por cachitos. Otra de las opciones que yo uso para el multi es, voy a cerrar el bloque un segundo, voy a hacer un, el bloque este, o sea, voy a hacer la línea para poder bajar el bloque. Un segundo. Porque ahora mismo no tengo nada para alinearlo a la izquierda. Entonces es un poco complicado. Y hablar a la vez que lo hago es aún más complicado. Ah, me quedó el. Así. Ah, vale. Y los dos que me faltan. Ahí. ¡Uh! Acabo de manchar tu lienzo. Pizzas. Vale. Entonces, ahora que yo tengo ese bloque cerrado, algo que, puedo hacer a que suelo hacer a veces es, a ver, que estos no estaban rectitos. Eh, aquí tengo 6, ¿vale? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, coloco aquí. Bajo 1, coloco. Bajo uno, coloco, coloco, bajo otro y coloco. Vale, ahora veis que he hecho una escalera, ¿veis la escalera, verdad? Bueno, pues yo lo que hago ahora es con el multi, cojo y voy rellenando la escalera que he hecho, ¿vale? Entonces así también se alinean un poquito los anteriores. ¿Vale? esta no tiene una escalera de 6 porque no porque ya tenía un poco más bajado que lo demás pero bueno esta es una de, era una de 5 y así voy rellenando, voy haciendo como un checkerboard como una, como un método de ajedrez pero con el multi voy dejando huequitos para ir rellenando vale Ahí lo veis. Bueno, los diamantes de Joacán saltan un poco, ¿vale? Entonces me queda ahí un poquillo. Alguno, un poco levantado, pero es porque también es verdad que saltan, ¿vale? Entonces, otra de las opciones es hacer un checkerboard. Ala, tengo aquí un pelo de gato. Bueno, es hacer un checkerboard directo, normal y corriente. O sea, ahí. Tal cual, a ver. Cogemos los seis diamantes, ¿vale? Uno sí, uno no. Así. O seis, ¿vale? Seis. Continúo. Y rellenaría así todo el, todo el hueco que tengo que colocar, ¿vale? Esperad que tengo que agitar la bandeja. Vale. Entonces, ahora que tendría todo el hueco, suponiendo que lo hubiese hecho en todo, simplemente en los huequitos que hay, voy poniendo los seis diamantes que necesito, ¿vale? Porque total, me he creado ya las guías y es como, una, es como un tablero de ajedrez. Pero en vez de ser de, de uno en uno es de seis en seis. Bueno, en mi caso es de seis en seis. Entonces, así poco a poco vamos creando nuestro nuestro patrón. Yo creo que el método que más me gusta es el de ir haciendo una escalera y dejando un hueco en el anterior. Es un, es como si fuese un híbrido entre hacer una escalera y hacer un checkerboard pero en forma de escalera y yo creo que es lo que más me gusta hacer para que el multi me quede bien vale y así es es que así es como lo hago yo mucha gente me pregunta cómo llegué a usar el multi de 15. pues simplemente me llegó lo cogí y dije voy a probarlo le puse cera como buenamente pude lo probé y dije uy esto es para mí, o sea, es, es que fue amor a primera vista el tema del multi de 15. Y no siempre tenemos por qué poner el multi completo, ¿eh? o sea, yo puedo coger el multi y puedo ir poniendo, pues por ejemplo, aquí necesito tres 3, 4, 4. Mientras no ponga en pegamento los siguientes, puedo hacer eso y con multis más pequeños. Por ejemplo este, pues yo tengo ahí ahora mismo cinco diamantes. Pues yo voy a poner uno aquí, otro aquí. Espera que no pega. Uno ahí, el siguiente, ¿vale? O sea, puedes ir poniendo de uno en uno, simplemente. Y usar el multi como si fuese un single placer, pero con más diamantes puestos. Y vas de uno en uno. Y eso también sirve para el confeti. Eso lo uso cuando tengo mucho confeti porque me encanta el confeti. Y, y me gusta buscar formas de hacer un, un confeti más ágil. ¿Vale? Entonces es una de las formas que más me gustan. Y así con todo. Es que no sé... No sé qué más comentaros sobre el tema del multi. ¿Vale? Así. Y nada, pues poco a poco voy rellenando. Este creo que es de 5 y no de 6, sí, es de 5. Entonces meto ahí los 5. Este se ha quedado ahí un poco levantadillo, pero bueno. Y así voy haciendo, no, no, no hay más. De verdad. Eh, parece súper difícil el uso del multi, pero a mí no me lo parece. O eso creo yo, ¿no? O sea, a mí no me parece que sea tan difícil. Lo único que requiere es práctica. El primer día que uséis el multi quizá no os salga tan bien. O sea, a mí me pasó. Ya os digo que tengo un lienzo entero hecho con multi que está fatal, fatal. Pero conforme más lo usas, mejor sale. Y, y ya veis, ya veis lo rápido que se va. Y eso que ahora mismo estoy yendo lenta porque ya os digo que tengo el lienzo bastante lejos para poder hacer este tipo de plano. Porque si lo pongo muy pegado a mí y hago este tipo de plano, tengo el, el, la cámara, o sea, en medio y tengo que ver o por el, o por el visor, o sea, por el, la imagen que veo en el móvil de la, con la cámara, o tengo que verlo con por un lateral y entonces sí que no veo nada bien. Y si ya os digo que así veo mal, porque claro, tengo hasta la bandeja muy lejos. Es que yo habitualmente trabajo con el lienzo más cerca. De hecho, es que ahora no estoy en mi mesa de trabajo habitual. O sea, porque yo aquí no suelo diamantear, yo suelo diamantear en mi habitación, en mi mesa, como bien habéis visto. Pero bueno... Este es el resultado, ¿vale? ¿Vais a ver que hay diamantes, ahora cuando lo levante un poco, vais a ver que hay diamantes que están un poco levantados, ya os digo, que es Joacán, que me pasa siempre, y en especial con los 310, ¿vale? Entonces, eh, ahora os lo enseño un poquito, y esto sería todo, ¿vale? Yo creo que es un resumen un poco general de, de cómo uso yo el multi, cómo aprendí a usarlo. Y poco más. Y es que no requiere, vamos, ya veis que está bien, que no requiere nada de alineador ni nada. ¿Vale? Os lo enseño. Mirad. ¿Veis? Bueno, ahí tengo un resto de cera que lo estáis viendo. Pero bueno, ahí lo vemos. Ya me diréis vosotros. Espero haberos ayudado, espero que os sea útil. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.